Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Los ganaderos de Jalisco enfatizaron que relacionado al PEF 2024 es imposible seguir operando recibiendo limosnas. Lamentaron que aunque el presupuesto para agricultura es 5% mayor, todo se va para programas asistencialistas. Hasta agosto, las exportaciones de carne de res desde Estados Unidos han sido 12% menores que el año pasado. Los ingresos, con una caída cercana al 20%, cifraron un total cercano a los 6.700 millones de dólares, menos disposición en agosto y con dirección a Asia, los factores determinantes. Con un 100% de situación en algún grado de sequía en el estado de Querétaro, los ganaderos de la Unión Regional añadieron que el tema de las presas operando a menos del 14% de su abasto está acentuando la crisis. Lamentaron que los apoyos federales se hayan reducido en más del 90%. Ganaderos de Chihuahua indicaron que en el último año la alimentación para sus animales ha aumentado hasta 125%. Esto, aunado a temas de sequía, los ha orillado a liquidar su hato antes de que los animales mueran. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas informó que la balanza comercial agroalimentaria mexicana obtuvo hasta agosto una cifra superavitaria 8% mayor que la observada el año pasado. Esto con alzas en exportaciones, pero también en importaciones. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.